日本最速で世界2階級制覇を成し遂げた元 WBA 世界ライトフライ級チャンピオン、世界最速で3階級制覇を達成した元 WBA 世界フライ級チャンピオン、そして本日昨年大晦日に続き指名挑戦者を迎えての3度目の防衛戦、日本初の男子世界4階級制覇王者、 WBO 世界スーパーフライ級チャンピオン、井岡一翔。También por, eso, por estas cosas que estamos comentando, que no puede haber público y todo eso, es por lo que Yoka no ha salido con su amigo el rapero cantando en directo. WBO 世界スーパーフライ級第2位トップコンテンダー、フランシスコ・チーフォア・ロドリゲス・ジュニア。Y en la presentación para el de 29 años, Melchigua Rodríguez, 33 victorias, 4 derrotas, 24 por la vía rápida, viene de ganarle a Martín Tecuapetla. Precisamente en una transmisión en febrero de ESPN Knockout. Las últimas indicaciones y estamos listos para la guerra. 12 asaltos de acción y adrenalina por el título Super Mosca de la OMB en las 115 libras. Ha llegado la hora y ustedes serán testigos de la historia en vivo desde Japón. Vamos a la guerra con el primer asalto. De verde para el mexicano, de blanco para el japonés. Referee ganés, Vinny Martin, sin embargo, residente ahí de Japón. Y los jueces, ya lo mencionaba Julius, Yuki Fukuchi, Nobuto Ikehara y Michiaki Someya. Todos de ellos japoneses. En el medio del cuadrilátero, a ver quién toma la iniciativa en este combate, que se espera de mucha acción, de mucho volumen de golpes. Hoy... de corazón con el Chihuahua, a ver qué pasa, si puede dar aquí el campanazo, el doble jab de mano izquierda por parte del campeón. Metiendo también la derecha en recto. Hasta ahora, cerradito en su guardia el Chihuahua, moviendo la cintura, tratando de quitarse precisamente ese jab de izquierda. Y abre las puertas y ahora lo conecta a la izquierda con una buena mano izquierda. Rapidito, agresivo, metiendo ya a Chava el respeto desde la llegada. Lo que necesitaba Chihuahua Rodríguez, empezar a meter esa mano izquierda, buen alcance por parte del mexicano, más allá de que también tiene lo suyo el peleador japonés, creo que prendió rapidito los focos de alerta en la esquina de Kazuto Yoka. Ahora entraba y lo contragolpearon allí también con un gancho de izquierda peligroso que tiene Kazuto Yoka, que sube un poquito más su mano derecha. Sí, ya se dio cuenta de que el Chihuahua es más largo que él, tiene más largo el brazo, con lo cual la forma de contragolpeo va a ser distinta a la de Yoka. Minuto con 10, estamos en vivo desde Japón, día miércoles de boxeo, a mitad de la semana. Allí en combinación fallaba la derecha, pero la izquierda sí, iba ahí a los guantes del Chihuas. Hasta tres golpes con la mano izquierda. Una precisión tremenda para el japonés. Sí, Yoka es uno de los mejores ganchos al hígado que hay en el boxeo actual. Ahora le metía a la derecha también al cuerpo, bien el mexicano, respondiendo siempre al ataque. Y ahí ha estado frente otra vez con el ganchito de mano derecha el Chihuahua terminando. Hasta ahora no nos ha mostrado mucho con la derecha el japonés. También es en parte por lo que comentábamos del inicio. Le conectó por ese lado Chihuahua, entonces ya no usa tanto la derecha Yoka. Frente a él, dando el paso hacia adelante, el Chihuahua tomando la iniciativa en este primer asalto que va a terminar. La campana está cerca. Ya volvemos con ustedes.
De regreso con ustedes, Benny ESPN Knockout para toda América Latina. Llevamos en vivo desde Japón esta batalla del Chigua Rodríguez, el mexicano, contra el campeón en su tercera defensa de este título de la OMB en la división del peso supermosca, Kazuto Yoka. En la división del gallo, en la división de chocolatito, de arcajas y mucho más. Chava Rodríguez, a ver cómo estuvo tu tarjeta en el asalto número uno. Un round cerradito, sin embargo creo que ligeramente hizo más Francisco Rodríguez. De cualquier forma va a tener que solventar de mejor forma los episodios y no dejar que le contragolpeen como con eficiencia, como por momentos lo hizo Yoka. Y tiene que buscar alguna variante el Chihuahua, porque Yoka ya se ha aprendido el gancho de izquierda a la cabeza y lo tapa todas las veces con el guante derecho. Ahora la pelea se ha enredado. Una buena opción podría ser el upper de mano derecha. Sí. Y ahí le están gritando de su esquina. Ustedes pueden escuchar, no hay público. La esquina del mexicano. Le están diciendo que suelta el jab de mano izquierda. Metiendo el gancho. Tremendo gancho al hígado. Sí. Y un poquito allí bajito, pero al final no lo vio el referí. Esa mano izquierda del Chihuahua sigue llaveando. Y ahí otra vez. En la salida, enrojecido el rostro y una buena derecha ahora que penetraba la guardia de Kazuto Yoka. De poder a poder van con todo. Ahora sí se calentaron los dos. En el medio del ring, el doble jab del japonés. La derecha también se la soltaba. Por ahí Yoka y responde rápido. Y es importante responder a cualquier ataque como lo está haciendo el Chihuahua. Ese obús a las zonas blandas por parte de Yoka detuvo por unos segundos a Rodríguez, pero parece que se ha recuperado. Vamos a ver la condición física que trae el mexicano. Por ahora bien. Salto número 2, bombazo de derecha. Ya dio también una señal de peligro Kazuto Yoka con ese volado de derecha que tiene. Ya golpea y sale Julius utilizando un poquito más contragolpeo. Sí, Yoka en sus inicios era un auténtico kamikaze. Iba para adelante a arrollar al rival y ha ido evolucionando hacia ser un boxeador mucho más completo, que sabe boxear también hacia atrás en retroceso, sabe girar a los lados. Y es curioso porque está girando muchas veces hacia la mano derecha de Chihuas, que es la mano más fuerte del Chihuas, pero es la que en la que no tiene el gancho, que es el golpe que le ha dado problemas a Yoka. Últimos segundos del asalto número 2. Venimos al asalto número 3 de esta pelea de campeonato del mundo en vivo desde Japón. Por ahí es ESPN Knockout, Kazuto Yoka, el Chihuahua Rodríguez, Chava Rodríguez. Revisamos tu tarjeta. Ligeramente mejor desempeño de nuevo para el mexicano, 10-9 para él, 20-18 después de dos episodios. Feliz cumpleaños a la leyenda del boxeo mexicano, Eric el Terrible Morales, y también al buen amigo Checo Betancourt. Gracias, gracias por acompañarnos. Venimos al asalto número 3, abrazaditos por allí desde Japón. Tiene que intervenir. Acompáñenos también en las redes sociales, en Instagram, @Renato_Bermud. Ahí subí el video y la fotito de esa taza que tanto le gusta. La vamos a poner ahí de regalo de ESPN Knockouts. @ChavaESPN y el real, real, Julius Giulianis. No se equivoque. 2-15. Siempre imitado, jamás igualado. No. Finta. Ahí escuchaban ustedes la esquina de el Chihuahua. Finta. Metiéndole la derecha muy bien. Un misil en esa derecha por parte del campeón japonés, Kazuto Yoka, que está peleando en casa. Y siempre hay que hacer más. Se ve mucho más avispado en este episodio Yoka, tratando de quedarse menos allá en los intercambios, porque estaba siendo muy peligroso el Chihuahua. ¡Qué derecha otra vez! Y el Chihuahua cerrando con buen gancho de izquierda, con mucho veneno por allí. Está quejándose de un golpe bajo, se le hacen la indicación a Yoka que tiene que subir los golpes. Otra vez la izquierda sorprendiendo. Ahora la derecha. Aguanta, garganta, que hay guerra en Japón. Y usted lo disfruta tempranito con nosotros, el mexicano dando el paso hacia adelante y metiéndole presión. Justo lo que había dejado de hacer Yoka, que era detenerse a los intercambios, lo está haciendo y está aprovechándolo por ahí el Chihuahua. Y ya se le ha quitado todo el maquillaje de los tatuajes a Yoka.
Sí, es que cuando estaba contragolpeando y moviéndose mejor, boxeando, le estaba yendo mucho más claro. Ahora, inflamación un poquito en el pómulo derecho del japonés. Esto producto del gancho de izquierda del Chiguas. Últimos 40 segundos de este asalto número 3. Buen round para el mexicano. No sueltes y pega. Ahí está. Sigue golpeando. Gancho de derecha. Arriba, ahora. Cuidado con esos golpes. Venimos a los últimos segundos. La derecha otra vez bien conectada. El voladito. Pasando golpes. El japonés y ahora contragolpeando. Así vamos a terminar este asalto. La campana nos separa y volvemos. De regreso con ustedes. Japón hoy le abre las puertas al boxeo en esta pelea de título mundial. A través de ESPN Knockout, el Chihuahua Rodríguez, Kazuto Yoka. Gracias por estar con nosotros. Chava, te escuchamos. Otro 10-9 para Chihuahua Rodríguez, que no está dejando golpes sin respuesta, que regularmente lanza combinaciones sólidas y ya causando cierto daño en el rostro del campeón Yoka. Un abrazo para Edgar Alejandro, también en sintonía. Cambiando el fuego cruzado, metiéndole el gancho al hígado, intentándolo allí el mexicano, abajo, en las zonas blandas. Para irlo mermando poco a poco, se podrá hacer la hazaña. Julius Giulianis, ¿cómo la ves? Está la cosa al rojo vivo. Chihuahua está haciendo lo que tiene que hacer, que es rifársela. Porque a boxeo técnico elusivo no va a ganar el combate. Pero aquí en esto tiene sus posibilidades. Sí, esa es la pelea. Enredar la pelea, ponerla en corto. Ahí el japonés metiendo un gancho venenoso de Kazuto Yoka, que no se amilana, de poder a poder, cruzado de derecha también. Y se le ve la buena condición física. Le probaron la quijada ya al Chihuas, que también mete allí un bombazo. Hizo además daño abajo. Quijada, exactamente, un gancho al hígado que sí hizo pasar agua. Amaga con la izquierda y le mete la derecha. Por ahí ya lo había hecho en esas combinaciones. Abrazo hasta Cancún también para mi amigo Johnny Miguel, que está tempranito el hombre con un mate uruguayo. Listo y disfrutando del boxeo. Por allá pronto. A la perla del Caribe mexicano. Y muy bien el árbitro cómo está manejando los clinch. Permitiendo trabajar al que no agarra. Él sigue metiéndole ahí el upper en cortito de derecha al mexicano. Lo amarra, pero le da lo suyo. Ahí van a venir las indicaciones. No se puede. Ok, no hay problema, le dice el Chihuahua. Cuarto round ya de una pelea a 12 de campeonato mundial. Metiéndole el ganchito cortito allí. Ahora lo pasa Kazuto Yoka. Ahora Yoka, en vez de esperarlo al contragolpe, trata también de proponer, ¿no? Yoka quiere pescarle cuando entra. Quiere que se estampe Yoka contra Chihuas contra los golpes, como ahí. Muy bueno del japonés, ahora lo esperaba por ahí. Gancho hacia las zonas blandas. Hasta ahora se le ha visto bien en la asimilación de golpes al Chihuas. Cuando restan 25 segundos. Y esto es una guerra ya, ¿eh? Sí, y es lo que esperábamos. Era fácil predecir un gran combate por el estilo de ambos y el volumen de golpes que lanzan en todas sus peleas. El Chihuas con una racha de 15 victorias consecutivas. Ahí van diciéndole, cierra el round, de poder a poder, así nos vamos a separar. ¡Bombazo de derecha del mexicano! Y le temblaban las piernas al japonés, volvemos. Venimos con ustedes a un asalto más. Este es Kazuto Yoka. México y Japón en rivalidad de boxeo el día de hoy. Quinto round de una pelea pactada, 12 de título mundial. Chava Rodríguez, revisamos tu tarjeta. Feroces intercambios en el round número 4. Sin embargo, creo que fue mayor la solidez por parte del campeón japonés. 10-9 para Yoka. Tengo 39-37 a favor del mexicano de cualquier forma. Qué pelea. Quinto round. A ver la condición física de ambos. ¿Cómo se viene? Aquí está la tarjeta de Chava. 39-37. Vean la presión que mete el Chihuas. Lo pone cerca de las cuerdas. Por ahí tiene que trabajar. Así, pegadito a él. Es la única manera.
sangrando ya de la nariz el Chihuahua, ¿eh? Sí. Sí, se lo provocó una de las derechas del final del round. Next time. Él estaba diciendo, la próxima vez te voy a bajar puntos. No amarre. Y metiéndole derecha al cuerpo Yoka, que es un puñal el que tiene, trabajando las zonas blandas. Un poquito en distancia ambos. Y Chihuahua que se pone de zurdo, no sé si porque ese golpe de derecha le hizo daño abajo. Y ahora intercambiando el puño cruzado a corta distancia, la derecha y también la izquierda de parte del Chihuahua, y ahí viene el amarre. Y ahora le están diciendo no amarre porque ya tiene una advertencia del referí. Y además es un árbitro que le va a permitir trabajar en la corta si no agarra todo el tiempo. Pero qué presión la que ha metido ahora el Chihuahua, no dándole espacio al japonés. Tengo el upper de derecha esperándolo ahí en el contragolpeo, respondiendo al mexicano con el doble ganchito de izquierda. El intercambio. Está con los dos pies más quietos sobre el suelo Yoka en este round que en los anteriores. Ay, generando más potencia. Ese gancho con malas intenciones, mi chava. Bueno, no es lo mismo llamar al león que verlo venir. Aquí lo tiene cerquita ese león. Responde en buena combinación el doble upper de izquierda. El Chihuahua, el contragolpeo del japonés. Lo ha hecho bien en este round. Y ahí van a intercambiar abajo con par de bombazos. El campeón de poder. Vamos con todo. Truenos y relámpagos cayendo en Japón. Y tempranito por la mañana en América Latina. El campanazo y qué manera de cerrar este round. Nos mantenemos con ustedes. A ver que si podemos escuchar la esquina del mexicano cuando vemos aquí a Kazuto Yoka. Qué derecha se llevó hacia el final, ¿eh? Un abrazo para el Cóndor, para Alberto Sánchez allá en Jiquipilco. Pati Fajardo, un abrazo también. Veamos ahí la reiteración. Fallaba a la derecha el Chihuahua. Venía ese gancho de izquierda, pero siempre la contra por parte de Yoka, ¿eh? Buena derecha ahí para cerrar por parte del mexicano. Sí. Venimos a la mitad del combate, el round número 6. El de Monterrey haciendo una buena pelea. A ver, Chava, revisamos tu tarjeta. Tuvo buen cierre Rodríguez en el round número 5, sin embargo, creo que había sido mucho más sólido, más contundente Yoka, así que 19 para él, 48-47 después de 5 asaltos. Buena ahora la derecha de el Chihuahua, el mayor movimiento para Tony Yoka, para Kazuto Yoka. Tony Yoka lo tendremos el próximo 10 de septiembre, por aquí por la tarde, ¿no? Sí, desde la pista central de Roland Garros. Esa pelea, Oscar, esa cartelera sí la vamos a tener, la de la noche está en suspenso. Y de Oscar Valdés, quién sabe, más tarde se define. Atentos, ahí es Pieno Caute Show esta semana. Buena la izquierda ahí de Chihuahua. El nativo de Osaka, Kazuto Yoka. Van al medio del ring nuevamente. Sí. En buen ajuste del Chihuahua, que ahora está no lanzándose tanto, cambiándole un poco el ritmo a Yoka. Ya peleó el domingo Daniel Dubois. Noqueó. Ahora viene Tony Yoka el 10 de septiembre. Y también por ahí Ergovic, hablando de la juventud en cuanto a los pesos completos. Ganchito de izquierda para salir del campeón japonés. Otra vez con el upper de derecha. Precisión, como una puntería, un francotirador ahora.
el mayor movimiento. Y por ahí es lo que le conviene, ¿no? Se ve mejor cuando lo hace así Kazuto Yoka. Claro, ahora es el momento de que el Chihua se apriete en esta parte final del round para romperle el ritmo a Yoka. Yoka ya se había acostumbrado a boxearle desde lejos en el principio del round. Ahora el Chihua tiene que meterle presión. 45 segundos. Doble jab de mano izquierda del japonés para mantenerlo en distancia. Ahí soltaba a la derecha, pero se quedaba corto el mexicano. Ahí comienza a meterle esa presión que hablabas. Y ahí, a corta distancia, amarraditos, lo va a separar el referí, que ha tenido que trabajar bastante en estos, en esta primera mitad de la pelea. 20. Doble jab y hasta 3 del campeón. Sobre piernas, recorriendo el cuadrilátero, Kazuto Yoka, boxeando en este round. Y aquí se viene el final. Con el campanazo termina el sexto. Y ya nos vamos a adentrar en el segundo periodo de esta pelea. Zapa y rápido, ve. No te confíes de quedarte sin tirar. Acuérdate lo que dijo Juanito. Hay que solucionar los problemas. No te quedes sin lanzar golpes. No, no, no tuvo el mismo volumen de golpeo en este asalto número 6. De acuerdo, de acuerdo. Un abrazo también a los amigos de la esquina del noqueado. Siempre atentos a lo mejor del boxeo. Esto está sensacional. Now round 7. Round número 7 de esta pelea. Chava, revisamos tu tarjeta. Aplicando un poco de boxeo esgrimista, el campeón del mundo. 10-9 para Yoka. Tengo empate después de 6 episodios. Bien, ahora Yoka con esa mano derecha. Ya también está lanzando, Julius, los bombazos, Yoka, Sí, ahora da la impresión de que ha perdido algo de aire, Chihuas. Quizás por los bombazos esos al hígado como ese que le acaba de conectar Yoka. Y ahora Yoka está mucho más asentado, ya sobre el pie de adelante y buscando, pues eso. Yoka cuando huele sangre va por la presa. 2 minutos por delante en el séptimo. Le pedían más volumen de golpes, mayor presión, y es lo que está tratando, acortar distancia, pero ahí se mete también en la cueva del lobo, a donde había llegado el Chihuas. Pero esto lo tiene bien claro, mentalmente venía preparado para una guerra. El upper de mano derecha, Renato, también en el rostro de Chihuas, cómo ha sido efectivo para el japonés. Qué importantes las fintas. Cómo le finteó con una mano y luego conectó el cruzado derecha. Y ahora da el paso hacia adelante el japonés. Están pidiendo que tome la iniciativa, que vaya primero. Ahí soltaba la derecha, pero queda fuera de distancia. Ahora lo presiona. Cerquita. El golpeo al cuerpo de parte del campeón. El upper también metiéndolo y sale. Sobre piernas. La derecha bien conectada ahora. Con mucha pólvora. De Chihuas. Es que estamos viendo a... Estamos viendo a Yoka muy bien en el contragolpe y en retroceso, pero el boxeo natural de Yoka es hacia adelante. De eso se trata, de ajustar en el momento importante. La derecha bien conectada. Le explota en el rostro al de Monterrey.
En cortito lo cruzaba allí con esa derecha. Kazuto Yoka. Se va a terminar el asalto. Aquí se vienen los últimos segundos. A ver cómo se cierra. La campana. A término al round número 7. Oh, limpio a Yoka. Sí, claro que sí. Y desafortunadamente para el Chivas ha recibido contundentemente. Un abrazo para el ex campeón del mundo, José Luis Bueno. Atento, atento a lo que pueda suceder esta mañana de miércoles con Chivas, Chivas Rodríguez. Estaban contentos en la esquina de Yoka cuando ha llegado, con el trabajo que ha hecho en el round anterior. Ya más que eso ya no he entendido en mi pobre japonés. ¿Qué pasó, Julius? ¿Cómo es eso, Julius? Fluido, Julius, el japonés. No, la parte de buena, buena, esa sí la entiendo. Ya lo demás se me complica. El round número 8 ha llegado. Nos metemos a los rounds de campeonato, los importantes. Y ahí trabajándolo el cuerpo. Poquito de presión comenzó el Chihuahua este round número 8. Ven, mucha presión tapando salidas. A ver si lo ahoga. Algo de por lo ahí. Que. Algo, Renato, de lo que adoleció precisamente en el round anterior, en el que se lo di de nueva cuenta 10-9 a Yoka. Ligera ventaja por primera vez en la pelea para el tetracampeón. Gracias a todos los que nos acompañan. 67-66. Ahora tomando ventaja en las tarjetas de Chava, el campeón japonés. La derecha que pasaba cerquita y hay un amarre. También lo utiliza Yoka cuando está en problemas también. Amarra. Nada más que Yoka lo utiliza, Renato, de lado que no lo ve el referee. Regularmente utiliza la mano donde no lo ve el referee y sigue golpeando con la otra. ¿Sí? Que eso también se practica, ¿eh? No crea que es... Eso no es natural. Es cualquier cosa. Sí, claro, claro. Le ha costado ahora romper la distancia, entrar en la guardia. Para mí, Renato, no ha sido el mismo Chihuahua Rodríguez desde que empezó con el sangrado en la nariz. No sé si ese recto de derecha y los uppers los ha resentido. Cada vez que... Y esa velocidad de la mano izquierda ha sido clave. Para Kazuto Yoka, manteniendo un poquito de distancia entre ambos. Y ya se protege mucho más el Chivas de las zonas blandas, ¿eh? Buena la derecha, del mexicano. Mucha velocidad en ese recto de derecha. Y Yoka parece que se ha dado cuenta desde hace un rato, un buen rato, de que cuando le hace daño de verdad a Chihuahua es en el estómago y los costados. Y Chihuahua baja tanto los codos por los lados que ahora Yoka está lanzando el golpe por el medio, al estómago. Se quita los dos golpes en movimiento, metiéndole el gancho de izquierda, peligroso. Lo toca por allí con la derecha el mexicano y vuelve a estar frente a él, intercambiando golpes 4 y 5 en velocidad. Otra vez con ese jab que no se lo ha podido quitar y es el que lo ha hecho sangrar ahí en las fosas nasales para el mexicano. Se va a terminar el round número 8. Buena combinación de hasta 3. Bien conectado por el Chihuas para cerrar este round. De poder a poder, vamos con todo. Así vamos a terminar, resbalón y la campana suena. Uf. Profe, va muy bien. Dame antes que se pase la gente adrenalina. Sí, ya vemos ahí, lo hablábamos de lo que ha hecho el golpeo en ese pómulo izquierdo. Ya se le ve ese raspón.
Iván Torres se está sumando a la sintonía, también un abrazo para él. Y Jason, el cardenal de la salsa, también un abrazo, hermano. Éxito por allá. Don Beto Salazar, también gracias por estar en sintonía. Round número 9 de esta pelea pactada 12, en vivo con ustedes desde Japón, en boxeo de miércoles por la mañana en América Latina. El de Monterrey tratando de hacerle hombría aquí, amplio favorito Kazuto Yoka para esta pelea, menos 1430. Eso quiere decir que usted tiene que apostar $1,430 para ganarse 100. Yo no veía tan amplia, la pelea en la previa. Y ahora, aunque le reportó mejoría por ahí el Chihuas, creo que de nueva cuenta Yoka se lo lleva por muy poco, 77-75, Renato. Ahí está la tarjeta de Chava, entonces, metiéndole contragolpeo en velocidad. Ahora lo pone contra ahí, entonces cuerdas. Efectivo buena el Chihuas. A la derecha al finalizar la acción de tres golpes del Chihuas. Y ahí le están diciendo, tienes que proponer, metiéndole el gancho al hígado, con malas intenciones el campeón. Se quitó la derecha. Qué susto, ole, le dijo. Cuando el Chihuahua lanza los golpes de 3 en 3, Yoka no le contragolpea. Pero cuando los lanza de 1 en 1 o de 2 en 2, Yoka le responde. Vamos con todo, frente a frente. Le digo, ¿quién dijo miedo? ¿Quién da el paso atrás? Y ahí le está metiendo ese gancho de izquierda que fue tan peligroso en los primeros asaltos. Comenzó a lanzarlo de nuevo el Chihuas. Se nota el cambio, ¿no? Okay, izquierda. Otra vez cruzado con un bombazo que le explota en el rostro a Kazuto Yoka. Como diciéndole, aquí esto no va a ser fácil hasta el final. Se le está rifando el Chihuas, ¿eh? Tremendo round que nos está regalando. Todavía le queda un minuto por delante este round. Otra vez ahora con la derecha en recto. Se ha parado a intercambiar. Yo que no sé si le conviene, pero ha sido mucho mejor para el mexicano. Otra vez va a intervenir el. Mira, ve cómo lo amarra ahí con el brazo, que no lo ve el referee. Lo abraza Yoka ahí. Ya va la derecha. Le pasó cerquita. Vamos a ver si está un poco más parado Kazuto Yoka ahora en este round. Yo no creo que si revolucionó. Revolucionó más por ahí Rodríguez, ¿no? Sí. Así empezó, ahora ha regresado. Tiene que tener cuidado el Chihuas de que le vayan a quitar un punto en este momento. Pero los dos están agarrando. Aquí se viene la campana, va a terminar. Este round bueno para el Chihuas. La campana suena. Y ya vemos otra mirada en el japonés. Sigue el corte sobre ese pómulo izquierdo. A ver. Una buena derecha, pero respondía rápido con la izquierda. Y ahí terminaba. Mejor el intercambio. Gracias por estar con nosotros en vivo. Desde Japón, los esperamos. Este viernes en ESPN Knockout del Show. El domingo también tendremos cartelera. El Mono Ramos, Jesús el Mono Ramos. Venimos para uno más. Es el décimo. Los rounds de campeonato se vienen. Y usted, siendo testigo de la historia en vivo por ESPN Knockout. ¿Y de qué manera salió el Chihuas? El corazón de Monterrey. Hoy representando. ¡Oh! ¡Qué derecha de Chihuas! Bombazo que vino con todo el impulso. Aquí está la tarjeta, mi Chava. Sí, 10-9, claro, para el Chihuas, 85-86. Y ha empezado mejor esto. Esto está candente. Qué buena izquierda cruzada del campeón.
Si la puede mantener ahí, tiene mucho chance. ¡Oh, qué gancho al hígado de Chivas! Va hacia atrás, Kazuto Yoka, cuidado. ¡Cuidado! ¡Otra vez! De izquierda. Una marca registrada del boxeo mexicano. Upper en dos ocasiones. Responde también el japonés. ¡Aguanta, garganta, que hay guerra! Y la tenemos para ustedes en vivo. Tempranito nos despertamos con buen boxeo en miércoles. Tenemos pleito de cabina telefónica ya en territorio japonés, Renato Bermúdez. La derecha en ese derecha volado. Tremendo, con 1.45 Millulius por delante. Sí, que Ioka intenta estar siempre aún muy cerca del Chihuahua para que no tengan recorrido los golpes del mexicano. Y en cambio los suyos sí que alcanzan recorrido, como hemos visto ahí en el gancho al hígado. O si no, ya lejos para poder lanzar la derecha. Oh. Buena combinación, ha encontrado ese trabajo a las zonas blandas. Otra vez metiéndole el gancho, buscando el hígado. Amarrando también el campeón. Muy pendiente el referí. Ya hablábamos de campanazos que se han dado en Japón. Chulito Montiel contra Hasekawa Yamanaka cuando cayera con el Pantera Neri. Y ahora busca el Chihuahua. Vamos con todo. Bomba va y bomba viene. Y a eso vinimos, a una verdadera guerra en Japón, donde un mexicano está fajado, llegó como no favorito, y cuidado, cuidado, está cerrando, ¿y de qué manera? Ha logrado detenerlo Ioka en este round, Renato, Más sí, allá de que empezó cuerpo muy bien, los golpes más sólidos han sido de Ioka ya en estos momentos. Ahora, buena combinación de Chihuahua. Bajando puntos. Por allí, entregándole las cosas a los jueces. Así van a cerrar, de esta manera. Metiéndole de poder a poder. La campana tiene que sonar hasta tres veces. Porque se calentaban las cosas. Vamos a venir al penúltimo round, al número 11. Se está acabando el compromiso. Tendrá que cerrar muy fuerte, ¿ah? De acuerdo. La verdad es que empezó muy bien, pero en el ímpetu, la verdad que no vino a menos, ¿eh? Kazuto Ioka respondió bastante bien y creo que los golpes más sólidos en este round fueron precisamente para él. De hecho, le di 19, Renato. Tengo 96-94 en la tarjeta extraoficial a favor de Kazuto Ioka, pero va a tener que ponerle aún más el alma y el corazón el Chihuahua Rodríguez para tratar de derribar a este Kazuto Ioka, que no es una misión fácil. Sí, la idea de Chihuahua en el round anterior fue atropellar a Ioka, pasarse por encima, y la de Ioka fue la de plantarse ahí, soltar unos buenos ganchos al cuerpo y frenar el atropello. El round número 11, es el penúltimo. Gracias por estar con nosotros en vivo tempranito de miércoles. Un buen boxeo. Gran peleador este Kazuto Ioka, que nos ha mostrado que puede fajarse, que puede boxear, que puede contragolpear. Y también del otro adaptación. Y el boxeo en la corta. Exactamente, y del otro lado Rodríguez, que no está acabado, ¿no? Cualquiera pensaría que no tuviera posibilidades, y la realidad es que sí las tiene el mexicano. No, el Chihuahua se ha demostrado que está para darle guerra a cualquiera en las 115. Sí. Y este tipo de espectáculo es lo que hablabas, Julius. Dar una buena pelea aquí en Japón te garantiza mucho. Sí, porque a ellos no les importa arriesgar a sus prospectos o sus campeones contra rivales que den ese tipo de combates. Inflamación en la parte izquierda del rostro. El Chihuahua ahora moviéndose más, boxeando. Ioka. Cuidado con los cabezazos. Parece que hay corte, ¿no? En la ceja izquierda del Chihuahua, ¿o no? Tenía un corte sobre el pómulo izquierdo.
que lo venían ya desde hace rato. Y un poquito de inflamación tenía en este descanso, no le llegué a ver. En el anterior tenía un poco de inflamación en la ceja. Busca la manera de entrar el mexicano moviendo la cintura, pero se le ha complicado. Un lindo caminado, pasos laterales por parte del campeón Kazuto Yoka. Si tiene corte y es de cabezazo. Sí. Un momento ahí en la cabeza, entraron peligrosamente metiéndole la derecha descendente. Lo bueno de ese corte es que por lo menos la sangre le cae fuera del ojo. Le cae por la cara, no por el ojo. No, no se ha vuelto. Ahora se ha vuelto un blanco muy difícil. Sin pararse. Excelente timing, ¿eh? Sí, sí, Kazuto Yoka. Si me vas a ganar, tienes que encontrarme. Es lo último, papá. Venga, últimos segundos. Vamos a cerrar el round número 11. Cierra. Están pidiendo que cierre, pero no se va a detener. Aquí la campana y nos quedan 3 minutos de acción y adrenalina para cerrar en el último round, el número 12. Así es. Se quejan del cabezazo ahí en la esquina del mexicano. Gracias al buen Tonga Reino, también Chris Namus, compañeros de ESPN Knockout, que están disfrutando de este gran combate allá desde territorio japonés. Toño García, Carlos Peña, Juan Uribe, Diego del Bono, Johnny Miranda, Rocío Rivas, El Vato también listo. De verdad que gracias. Tremenda forma de arrancar septiembre, tremenda forma de arrancar este miércoles. Esto se está terminando. A ver, Chava, revisamos tu tarjeta. 19 de nueva cuenta para Kazuto Yoka. Tengo 106-103. Debe buscar el knockout del Chihua Rodríguez. Misión complicada, pero no imposible. A ver qué pasa. Tiene que entregarlo todo. Están gritando de su esquina. Cierra, cierra. Pero le ha costado eso, romper ahora la distancia que ha mantenido. Yoka peleando de afuera, doble ya, pero responde rápido con ganchito de cruzado. El de Monterrey, metiendo ahora, cerrando una combinación, 106-103. Antes de entrar a este último round, el número 12. Gracias por acompañarnos en ESPN Knockout. Estamos en vivo desde Japón. Buena la izquierda. Ganchito en dos ocasiones para Kazuto Yoka, metiéndole el gancho al hígado. Cuidado que eso duele. Un puñal del japonés para cerrar. Y va hacia atrás el mexicano. Y el japonés sintió que por ahí le están doliendo y por ahí cambió la cara y se frenó el Chiguas. Vienen las bombas. Se la va a rifar el mexicano. La izquierda. Vamos con todo. Aguanta, garganta, que hay guerra en Japón. Entre México. Que hoy tiene de embajador al Chiguas. Que la vendió cara. El corazón. Que le ha metido todas las ganas, el corazón. Mucha gallardía ante un rival complicado. A intervenir nuevo el referí de nuevo. Bien. Mucha inflamación en ese ojo izquierdo y sangrando bastante en las fosas nasales. El Chiguas. Pero rifándosela como un guerrero. Apurando hasta el final sus opciones de victoria. Ahí el intercambio a corta distancia, poco cruzado. Lo presiona el mexicano. No le da tregua, quiere ahogar al japonés. Y ahí lo cruzan con una derecha. Bomba va y bomba viene. A eso vinimos. A darle espectáculo a la gente que se paró temprano en América Latina. Y lo disfrutan y es viendo caos. Pase lo que pase, hay que aplaudir de pie. Qué batalla nos han regalado. Y que apuntar esto para la lista de combates del año. Y ahí le siguen diciendo, vamos, Kazuto Yoka en marcha atrás.
Y el Chihuas a tirarlo todo. No se va a quedar con nada. Por ahí lo contragolpeaban bien. ¡Oh, qué gancho! Y es difícil. Aquí se va a acabar la pelea. Amarra el japonés para quitárselo de encima. Van a cerrar. Nos vamos a las tarjetas de los jueces luego de 12 asaltos de acción y adrenalina. Una sangrienta pelea para el Chihuahua Rodríguez. La tiene difícil en las tarjetas. A ver qué dicen los tres jueces japoneses hoy en esta pelea de título mundial. Y el detalle después, al final, cuando ha sonado la campana, de Ioka guiñándole el ojo a Chihuahua y diciéndole: muy buena pelea. Y de verdad que sí, la verdad que sí. Ese cierre para mí le alcanza ligeramente a Chihuahua para llevarse los 10 puntos. Tengo 115, 113 después de 12 asaltos. Es cierto, el golpe más potente lo colocó por ahí el japonés. Un gancho al hígado que hizo retroceder al mexicano, pero con mucha gallardía. Creo que el Chihuahua ha podido competir hasta el último minuto, hasta el último segundo, contra este valiente y qué buen peleador este también que hizo Toyoka. 115, 113 en las tarjetas. Difícil, a ver qué nos dicen las tarjetas de los jueces. Pero Chihuahua puede salir con Chavas, 115, tiene que salir con 113. La cabeza muy alta de aquí, porque sí, ha hecho lo que tenía que hacer. Ha dado muy buen combate, ha metido toda la presión del mundo, ha lanzado un montón de golpes, no se ha cansado, que ha habido un ritmo altísimo de combate y no se ha cansado. Y gane o pierda, hoy sus acciones suben. Sí. ¿Qué les parece este Chihuahua en 112 libras? Digo, sé que es complicado para él dar el peso, pero en 112 para mí sus posibilidades estarían al máximo, ¿eh? Oye, imagínate si contra Ioka, que es un tipo que pega súper duro, que es grandote para las 115 y que sabe manejarse muy bien en la corta, ha hecho esta pelea, imagínate en 112, que el grandote sería él. Sí. De cualquier forma, de será el resultado. Este tipo de peleadores son los que gustan en todos los mercados y que van a conseguir muchas oportunidades. Aquí puede terminar una racha de 15 victorias para el Chihuahua. Vamos a ir a la decisión de los jueces. Judge Fukuchi Yuji, onajiku Somoya Michiaki, onajiku Ikehara Nobuto, sansha tomo ni onaji score. 116-112. Three judges, same score, 116-112. Winner by unanimous decision, WBO Super Flyweight Champion of the World, still Ioka. La victoria por decisión unánime en su defensa del título mundial Super Mosca de la OMB para Kazuto Ioka. 116-112 en las tarjetas. Buena pelea. Tremenda forma de arrancar septiembre, repito, tremenda forma de arrancar este miércoles. Felicidades a Kazuto Ioka y mis respetos para Chihuahua Rodríguez por esta gran demostración que nos ha dado en contra de un sólido, sólido campeón como es este Kazuto Ioka, que a sangre y fuego retuvo ese campeonato. No fue fácil para él, pero lo ha hecho de buena manera, creo. 116-112 en las tres tarjetas. Felicidades para el japonés y también para el peleador mexicano.